Hola, ¿qué tal? Aquí de RK Darker en un nuevo video de Alice Madness Returns. Y bueno, nos habíamos quedado en que Alice nos había vuelto loquilla. Bueno, no, eso ya de por sí. Ok, no. Hostia. No me acuerdo mucho, ¿eh? Hostia, cuidado un poquito. ¿Con X puede ser? ¿Con B? ¿Cómo era? Ajá. Con esto. Darle al morrete. Literalmente al morrete. Papá, tu entusiasmo por la fotografía ha hecho que la biblioteca huela a fruta podrida. Y creo que esas soluciones son tóxicas. Vaya, y apenas me lo dices. Dientes doradete. A ver, nos habíamos quedado en que Alice perdía la cordura, lo arreglábamos, petecán y poco más, ¿no? ¿Cómo enfocaba yo este negro? Ya. Madre mía, no me acuerdo un poco de los... Usaremos esos trozos de reloj de pavimento, montaremos nuestra carretera. Vale. ¡Valor, Alice! ¡Abriré esta puerta! Vale, orgullo. De relojería. ¡Capullas! Vayan ahí. ¡Tío fuckings! Dale gas. Toda la concha. Vale, siguiente vídeo. ¡Con los capullos! ¡Soy de suerte! ¡No durará mucho! No es el... Sombreroide. No puedo quedarme perplejo para ti. Ah, claro, ya sabes. Qué capullo, tío. Vamos a por la rosita y vamos a coger un poco de dientecitos porque nos van a servir para mejorar las armas. No me alcanza, ¿no? Ni para la más barata, ni para la mejora más barata. Me rompí el tobillito. Ah, vale, otra vez. El que dijo que ningún libro es tan malo y que es posible encontrar algo bueno en él, no leyó la filosofía proverbial de Martin Farquhar Tupper. Ah, vale. Se quedaba pillado. ¿Qué fue ese, macho? Parece un terremoto. ¿Qué está pasando? ¿Tengo pinta de saberlo? Tu juicio debe de estar gravemente perjudicado. Ay, joder. Prácticamente como que le dijo loca, ¿no? Bueno, ¿más? Ay, madre mía. Let's see. Papale, soca. Ay, vale. Ah, vale, que es con esto. Eso era nuevo. Sopreleoide. ¿Dónde? Ya, olvídalo. Ya estaba dudando, ¡Oh! ¿Hay alguien aquí? Pues no. Y así disque anulamos el daño por caída. ¿Ves? Ah, claro, ya sabes. Sombrerote. Vale. Está bien. Oh, shit. Encontrado el origen del temblor. ¿Esos dos están temblando? ¿Qué tramarán? ¡Estúpido sombrerero y Alice! ¡No nos detendréis! ¡Ya ha salido! ¡Llegasteis tarde! ¡Insolencia, la arrogancia, los execrables modales en la mesa! ¡Destruyen el país de las maravillas! ¡Corruptos, despojos, desquiciados! ¡Una delicia de... ¿En serio crearon ese tren infernal para destruir el país de las maravillas? ¿Y eso importa? ¡Merecen morir! ¡Ay! ¡Suéltame ahora mismo! ¡Basta de charla! ¡Hora de luchar, señorita! Me cago en... ¿Por qué pienso que se viene el oro? Se viene al oro esto. ¡Abandona las falsas esperanzas! ¡Olvida el pasado! ¡El daño ya está hecho! ¡Que la locura se apodere de todo! ¡Reanuden la estupidez! Ya decía yo que ¡No! ¡Y los invitados! Lo que de verdad quería era otra reunión de té. Sombrerero, lo prometiste. ¿A dónde va ese tren? ¿Cuál es su destino? Dime, ahora. No hay tiempo para... Lo que tengas que decir es la hora del té. Habla de trenes con la fortuna, dirige la línea del espejo. ¡Vamos, vosotros! ¡No podemos seguir siendo amigos! ¡Tengo un estupendo dar a Jillian! ¡A beber! ¡A beber! Mis recuerdos están rotos. Intento recoger los pedazos, pero creo que el tren me lo impide. Tienes que ayudarme. ¿Lo prometiste? Pregúntale que ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Quien quiera que sea. Muy conciso. Se merecía morir. Estoy a punto de ahogarme en mi ignorancia. Vale. Hasta el siguiente, ¿no? como quien dice, o sea, no la ayudo, me muero y hazte bolas. Así es el sombreroide, ¿no? Más o menos, así lo hizo, ¿no? Parecer. He pescado una ninfa de río. Por todos los santos, él actúa de forma misteriosa. ¿Tendrá planes para ella? Llevadla a la sirena mutilada. ¡Qué asco de río! ¡Alquilad una cama! Cuesta deslumbrar a una muchacha en una galleta. ¿Qué crees que estás haciendo? Así de natural, me gusta. Para mí es antinatural. ¡Piérdete! Prácticamente no sabes ni dónde estás, ¿vale? Ese gato blanco me recuerda a mi bolita de nieve. Nani le conocía. Esta noche habrá niebla, ¿eh, Jay? Oh, shit. Escabullámonos por atrás. Bebamos una pinta en la sirena mutilada. Ya sabes. Ole y ole. Qué bonitos nombres para todos los lugares por aquí. Pero flipa, flipa. ¿Dónde está mi dinero, capullo? Saca esas rameras de culo gordo a la calle o subiré a sacarlas yo. Vete por ahí, gallito. No puedes con Lone Team. Conseguiré lo que tú y tus rameras me debéis, señorita Mariquita. Ya lo verás. A lo mejor te has dado cuenta de que no me das ningún miedo. Alice Lidl, ven contigo si me apetece hablar. Súbete, niña. Vale. Pobrecito, ahí prácticamente cayó entre nuestras hojas. Como si nada, macho. Dame dos chelines para empezar. ¿Empezar con qué? Ay, ¿que te den? ¡Le van a matar! ¡Pues 3 chelines! Si no me das lo que quiero, tendré que quemarte el basurero. ¡Vete! No he hecho ningún daño. Ha herido mis sentimientos. Ah, claro, ya sabes. Pedazo de copón. Y volvemos a la misma farsa. Se quema la casa y parece que Alice tiene la culpa. ¡Claro! ¿Por qué? Porque sí. By the face. Ay, Dios. ¿Qué es que la tierra de hielo, no es? Ya sabes, bajas a ¿cómo se llama? Bajas echando leches a toda velocidad en una bola de fuego y apenas empiezas a caer. Y así, y como si nada prácticamente, ¿no? Hey, que yo nunca veo esos, tío. ¿Ves? Eso sí no lo entendía. Bueno, sigo sin entenderlo, ¿no? Pero ¿ves? Eso sí no lo entiendo. Oh. Hay negros. Chiqui briqui. Chiqui briqui a tanca. Papale, papale, soca. Vale, vale. Wow. Papales. Vaya, no me duran ni palabras. Oh shit. Cierto, en un tobogán de hielo. Ahí tenemos el caballito. Ah, el caballito, nomás. Destruye obstáculos con poder desbocado. Cabalga sobre tus rivales. Un paso, un éxito aplastante, por Dios. Hace añicos superficies frágiles con facilidad. Atravesar las defensas del enemigo. Aquí es cuando salen estos peces. Snorks de hielo. Bueno, que son rapes de la profundidad, es algo así. Au. ¿Cómo salgo? No, ya decía yo. Oh shit. Hey. Hey. Chiqui briqui. Ay, me dolió. ¿Cómo cambiaba yo? Coño de estos. Papale, papale, soca. No te olvides de gastar dientes en las armas. Y así como que de... Vale, no tengo todavía ni para una mendiga mejora y ya me estás pidiendo esa troleada. Bueno, sí tengo, pero para mejorar. Vale, sí, mejoro mejor el caballete. Hombre, mejoro el caballo. Y ya tenemos toda nivel 2. Bueno, obviamente, excepto las otras. Dale. Vale, vale. Así ya gusta. Así ya gusta. Por aquí. Bueno, puede ser por allí. Por ahí también. Papale, papale, soca. Oh. Ay, no. Ah, si son estos negros, nada más va de reto. Papá le... encima. Coño, déjenme hacer el... Déjenme hacer, ¿cómo se llama? El macho. Ole. Vale, vale, wow. Vale. Anda, queda bien, ¿eh? Como fondo de pantalla podría quedar bien. Todo épico ahí el mono este. No puedo sacar nada. Como no, el... Ándale, aquí así. Una capturita. Hombre, puede quedar bien para fondo de escritorio, ¡Arr! ¡Arr! Ah, ¿para qué conchas son las botellas? Puedo preguntarme, ¿no? Mátenme. ¿Esto no se rompe? No creo, güey. Hacia acá. Ay, Dios. Me acabo de perder, creo. Oh, estoy liado. Vale, ves. De la ubicación en el orto prácticamente. Vale, fuera. Nada más. Aquí arriba no hay nada. Tío, ese diente de oro me vendría épico, fantástico, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Recoge dientes para mejorar armas. Easy peasy lemon. Ah, no puedo, ¿cierto? Ah, me cachis. Ole. Easy peasy lemon peasy. Ay. Ay, no. ¿Qué tiene que hacer de estos gordos, macho? Ay, 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 ay. Joder, macho. Necesito acá. Ay, necesito quitarme estos inútiles. Joder, pues no lo esquivé tan épicamente. Vas. Hombre, déjame darte. Vale. La tercera, hombre. Es difícil, Lemon Squeezy. Madre mía. Me ha costado. ¿Unas caracola o unas carecola? Que ya no le entiendo. Hombre de podrida, se la voltean para poner. Y acá atrás. Botellas de oro, macho. Yo no entiendo. En serio. Yo no entiendo para qué son las botellas. O sea, llevo ya tiempo jugando esto y sigo sin entender las malditas botellas. ¿Para qué son? Alguien que me lo diga. Joder. Oro. Este es un pequeño rompecabezas mental para una pequeña... Bueno, para ti. ¿En qué se parece la reina de corazones a un tifón? Ay. Qué interesante. En todo. Interesante. Indiscriminadamente destructivos. Pues sí, puede ser la cuarta, ¿no? A ver qué onda. Correcto, señorita. Oh. Soy apetepórico. Pinta la rosa de rojo. ¡Ole! ¿Y yo cómo salgo de aquí? Ah, vale. Salgo automáticamente. ¿Ves? Esto es fácil. Qué difícil, ni qué difícil, papá. Esto es fácil. Tan fácil que casi me matan allí atrás nomás. ¡Sigue vivo! ¡Oh! ¡Dame un impulso! Y así es como este juego se pasa sin tanto feo. ¡Jan! Mejor que subas a bordo, Alice. De cualquier manera, ya estamos condenados. ¿No hay esperanza? Hay infinita cantidad de esperanza. No para nosotros. Así que sube ya. Vale. Malditas bestias. Quieren mi barco. Creo que eres más de su gusto. Jamás. Si somos parientes. Para ellos eres sopa, almirante. Tengo una idea. Nos alejamos de este caos y vamos al espectáculo del carpintero. Es mejor que una obra callejera. El carpintero dice que lo que no se toma en serio no nos hace daño. Sumerjámonos, almirante, o nos comerán los tiburones. Debería tener un lorete, ¿no? Por decirlo así. Y ya está el barco bajo el agua, así como si nada. Es por eso que me gustan este tipo. Clic con botón derecho, botón izquierdo. Vale, esto va a ser un poco difícil. Vale. Y las cargas en profundidad, vale. bacona. Bueno, con bacona y con bacona. ¡Hostia! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Basta. Olé. Coño, se está trabando mucho. Mira ya. Defiende el barco con tanta... no sé cómo decirlo. Con tanta epicidad, joder. Me comí nada más dos, hombre. Pero lo defiendo con tanta epicidad para que al final se vaya y se... y vaya y encalle en cualquier lugar, así como que de... o sea, ¿mi vida tiene sentido? ¡Au! Me duele todo el cuerpo. Nos sumergimos muy deprisa. Mi barco está destrozado, y yo también. Los almirantes se hunden con sus barcos. Pero nunca te conocí como marinero. Si la memoria no me falla, eras jefe de estación de la línea del espejo. Me han echado del tren sin más. Redundante, dijeron los cretinos. Nunca vacaciones, fiel como un bulldog. Vamos en otra dirección, y una mierda diría yo. Más bien descarrilamos. Un maldito desastre. Y ahora sin embarcación, el viejo ferrocarril está cerrado y esta cosa es una monstruosidad. Lo que no conozco no puede hacerme daño. No digas más, he cogido la indirecta. Cambia de tema. Evitamos hablar de eso cuyo nombre no debe pronunciarse. ¿Y oír algo útil sobre este nuevo tren cambiaría algo? No respetas el sufrimiento de los demás. Ve a hacerle preguntas y comentarios inteligentes a la oruga. Lo siento, almirante, de veras. Por favor, cuéntame qué sabes del tren. Solo diré que hemos huido de una contaminante corrupción. Considérate afortunada de estar aquí abajo. Pero yo no quiero huir. Quiero detenerlo. Debo detenerlo para salvarme a mí misma y al País de las Maravillas. Tonterías. Solo dices tonterías. La distracción es la norma del día. El espectáculo debe continuar, etc. Y hablando de espectáculos... ¿No era de eso? Sí, bueno, no importa. Esta entrada es para el espectáculo del carpintero. Úsala. De ilusorias. Vale, pues eso, yo creo que nos vamos a quedar aquí. Espero que os haya gustado. Este traje de Alice mola mucho. Aunque no sé, me gusta más el que está como asiático. Tipo... ¿cómo se llama esto? Ay, no me sale. Al carajo. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentáis. Y bueno, hasta el siguiente vídeo. Vengan a Bruzo. Hasta otra. Alice está más loca que una cabra. Sí, una cabra, sí, una cabra. Igual que yo. Hasta el siguiente vídeo.